lleva tan sao? ¿Por qué lleva el pico aprechao? Un pajarito de... Bueno, ahora sí nos vamos acomodando. Vamos a darle comienzo a este hermoso festival. Muy buenas tardes a todos, para aquel que recién ha llegado a estas hermosas instalaciones, aquí al Pago de la Cautiva, Camilo Viejo, nos anda preparando la gente de trabajo. Nos vamos a venir con la apertura del festival, donde ya atrás del escenario se va a estar haciendo el sorteo, para luego venirnos con lo que va a ser la gran jineteada en la rueda categoría Basto, con la caballada de Paco López, de Fernando Vilcha, de Walter Boglio. Así que a la gente de trabajo nos vamos preparando para dar el desfile inaugural, la apertura del festival, de este hermoso festival que ha preparado la gente de la cautiva. ¿Sí? La gente de la cautiva. De dos jornadas, donde ya tenemos el mano para hacer la presentación que nos ha dado. ¿Sí, hermano? ¿Va a izar la bandera primero? Bueno. En el día sábado, la gente de la cautiva nos ha alcanzado una carta que le da la bienvenida y bienvenidos al primer festival de jineteada de Peña y Cuarteto organizado por la municipalidad de esta hermosa localidad de la cautiva, en el cual disfrutaremos de diversos espectáculos. Nos convocan hoy una rueda de basto y encimera con la participación de importantes tropillas y a la noche nos dirigimos al polideportivo Raúl Alfonsín en la gran peña festivalera. Podremos disfrutar del espectáculo brindado por los trajinantes, los guardamontes Cacho Peralta y Uber Amato. Pero esto no se termina hoy. Domingo, a partir de las 9:30 horas, nos vamos a reunir para compartir el gran espectáculo de jineteada, el broche de oro en la categoría grupa, la rueda de petizo, la rueda de grupa, rueda de basto y arriba de bandera. Todo esto y mucho más vamos a vivir en este gran festival. Los invitamos a no perderse nada, a pasarla muy bien y a recordarlo como un gran fin de semana a pura tradición y un evento único en la zona. Vamos a invitar para el izamiento de bandera. Invitamos al intendente municipal José Luis Beltramone y a izar la bandera argentina, al señor Beto Comba, al señor Sergio Loy, la Rañaga izar la bandera de nuestra localidad, al señor Javier Abella, al señor Raúl Blanco y Carlos Lucero, la gente que está invitada para lo que va a ser el izamiento de bandera. Así que nos vamos a venir con Aurora, amigo sonidista, luego nos vendremos con las estrofas de nuestro himno nacional argentino, la apertura del festival. Así que los invito a todos que nos descubramos para izar la bandera y así darle comienzo con esta apertura a este hermoso festival en la nueva edición y en la primera jornada aquí en el Pago de la Cautiva. Nos venimos con Aurora, querido amigo sonidista. Ya izada nuestra bandera, nuestro pabellón nacional, como aquel 27 de febrero de 1812, donde Manuel Belgrano, en las barrancas a orillas del río Paraná, enarboló por primera vez nuestra bandera argentina. Los invito a entonar las estrofas de nuestro himno nacional argentino. Ya, arranca.
Ahí estamos, señoras y señores. Y ahora los invito a la gente de trabajo, a toda la gente que anda de a caballo así, en el fondo del campo de jineteada, y al amigo sonidista, que ponga esa marcha que tanto representa una fiesta campera, como es la Avenida de las Camelias, porque nos venimos con el desfile inaugural, donde ya comienza la gran fiesta del pago de la cautiva, la gran fiesta y la primera jornada de esta nueva edición. Aquí el pago de la cautiva, señoras y señores, una fiesta que va a ser de lujo para recorrerla, porque aquí hay un joven campero que remoliendo la brasa volvió a encender la llama de ese joven tradicionalista que tiene el padre de la cautiva. Ahí lo veo con la bandera de este hermoso pavo, al querido Beto Comba, el hombre que en su tiempo saliera a representar esta tierra de los campos de jineteada, y que hoy anda coordinando este hermoso festival. Viene Camilo Viedo con el estandarte, viene la celeste y blanca con este querido Javier Abella, el jinete de esta tierra, subcampeón hace poquito nada más en las noches del Carlén, el hombre que sale a representar el pueblo de la cautiva, y que hoy trae el puñal entre su mano derecha a esa celeste blanca que se hace más argentina cuando flamea en un campo de jineteada. Que no fallen esas formas, comienza el festival de la cautiva, comienzan a sonar los cascos, estos cintos, estos soldados argentinos de mi patria. Gracias, Beto Comba, por brindarme este lugar, este espacio. Gracias, querido Javier Abella, gracias, Camilo, allá en Hernán, la gente que está a cargo de la comunidad, de toda la gente, el trabajo, Matías Pérez y toda la gente que anda escoltando la celestiventa, que planea en la mano de un subcampeón de esta tierra, con ese solista que tanto lo representa a la celeste y blanca, señoras y señores. Más atrás, otra gente campera que viene también como cerrando el desfile inaugural de esta primera jornada, nuestra nueva edición. En el pago de la cautiva, Javier Quintero, Nico Rocha y el otro querido compañero, el Ucrafiado, que va como mirando, relojando a la gente que ha llegado al pago de la cautiva. Contentos de encontrarnos por primera vez en este nuevo festival, de venir a ponerle palabras. Gracias, como dije, Beto Comba y a toda la gente que forma parte de este hermoso festival, de esta hermosa coordinación, donde hoy vamos a vivir una gran jineteada como el tiempo y antes, todo libre y el sorteo con tres caballos en la final, en la rueda categoría Basto, donde ya ha arrimado la caballada del relinche de Tito Saluso, que mañana va a estar soltando su preservado en este verde granillal del campo de jineteada, de este hermoso predio que tiene el pago de la cautiva, señoras y señores. Por ahí andaba Tito Saluso, el hombre que baja de la capital, de la jineteada de allí de la varilla, se arrimó con su caballada. Ahí estamos, vienen a desconcentrarnos, muchachos, la gente encargada del trabajo. Y una vez más, muchísimas gracias, Beto, muchísimas gracias, Javier, Camilo y toda la gente. Nos vamos a venir con la gran jineteada, donde ya Carlos Lucero seguramente va a empezar a pulsar su encordada, el compañero que hoy va a estar trabajando juntos, tirando el yunta de aquí del este escenario. Nosotros por primera vez visitando este pago, pero visitando de esta forma, porque hemos venido en tantas ediciones a disfrutar dentro del campo de jineteada. Hoy me tocó ponerle palabras
contento y agradecido a toda la gente por brindarme este lugar en este nuevo camino que hemos emprendido. Ahí anda el dron, como visitando desde el cielo a toda la gente que ha llegado hoy día sábado, donde vemos que viene Claudio Contreras, fotógrafo del Pago de Rufino, a tomar sus imágenes, donde anda la familia Funes también con la fotografía, la familia Saldaño, que han llegado, el querido Pata de Oro, que viene con su programa radial, que anda visitando el Pago de la Cautiva, el hombre del Pago de Adelia María, y tanta gente, el hombre de la televisión, de este canal local, que tiene el Pago de la Cautiva. Las banderas celeste y blanca que flamean en los distintos costados y en el centro del campo de Gineteada. Palenque número uno, que sea el nombre de Alberto.